Imperio Kamakura. ¿Todo esto pertenecía a Yamatai? Vamos a venderte. Oh. Rod.
vino de noche del Nine Bells. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escucha. Lara. Tenemos que enviar un SOS. Y yo no estoy en condiciones de escalar. Ya me estaba oliendo que ibas a decir eso. Puedes hacerlo, Lara. Después de todo, eres una Croft. Creo que no soy de esa clase de Croft. Sí, lo eres. Pero todavía no lo sabes. Pues espero aprender rápido. Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio, he salido para hablar con varios de los aldeanos que habitan en la isla. Debo cumplir con mi deber y averiguar la verdad. Las historias que me han contado resultan difíciles de creer. No escasean los rumores acerca del vínculo de la reina con el mundo espiritual. Dicen que controla a su
¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara, tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale, te aviso cuando la encuentre. ¡Arriba! ¡Tenemos una intrusa! ¡Agachaos! ¡Por ella! ¡Por favor! ¡No tenéis por qué hacer esto! ¡Está herida! Me da mala espina. Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? Sí, muy guapa. Es Alicia. Alicia. Es mi hija. Oh. Tiene 14 años. Y es más lista que tú. Debe de haber salido al padre. No le des todo el mérito. Y... vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido el padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Grim, hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros 9 de cada 10 veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. ¡Nos vemos en la cena! ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 3. A acción. Bien. Agárralo con fuerza y ábrele la tripa así. Vale, lo tienes. ¡Por Dios, corta! ¡Corta! 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 ¿Va a volver? Voy a por él. Un arqueólogo de fama mundial. Yo mundialmente conocido arqueólogo doctor James Whitman. No mato a especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Todo va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam, no hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Dr. Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga, desde arriba, ¿vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 4, acción. Bien, ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yavatai está en el Triángulo del Dragón. De acuerdo, cuando encontraste eso en una excavación, subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía 5 años, fue mi primer hallazgo. Sí, tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso decía siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien o para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara.
Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Vamos, Lara. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo. Búnker de la Segunda Guerra Mundial. ¿Japonés? ¡Oh! ¡Está helada! Venga, vamos a conectar estas líneas. Los hermanos necesitan energía dentro. ¡Ah! ¡Joder! ¿Estás bien? Sí. Y tú a lo tuyo. ¿Cuántos han llegado en el último naufragio? Unos 20 y tantos. ¿Para el ritual? Seguramente. Esta noche lo sabremos. Claro, está lleno de combustible. Ya. Dímelo a ti. ¿Para qué lo necesitan? Seguramente para el generador de la torre. ¿Y cómo narices vamos a subirlo por las escaleras? Buena pregunta. Vamos a dejarlo aquí de momento. Podemos pedir ayuda a los que están más adelante. Pues muy bien. Vamos.
¡Ayudadme! Nadie sale. Ese cristal parece frágil. ¡Tienes escapatoria, intrusa! ¡Qué demonios! Ahora voy a ver cómo mueres. Ese cristal parece frágil. ¡Dame por muerta! ¡No te resistas! ¿A dónde vas?
directamente al infierno. Informe de expedición. A pesar de perder dos cargueros en la tempestad, la expedición ha llegado a tierra. Hemos montado un centro de comunicación en las montañas y estamos construyendo una base costera. Las primeras inspecciones indican que existen... Padre Matías nos liberará. ¿De qué? ¿De la isla? ¿Recibes? Sí. La consola está rota. Pues, a menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento. Vale, eso parece sencillo. Ya, bueno. Primero tienes que encontrarlo. En las torres antiguas se instalaban los paneles arriba. Quiero decir, bien arriba. A escalar otra vez. Genial. Normal.